El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la escalada de tensión con la organización del Tratado del Atlántico del Norte está a solo un paso de una posible tercera guerra mundial, aunque recalcó que nadie quiere este escenario, esto por la probabilidad de que las tropas de la OTAN luchen al lado de las fuerzas ucranianas, algo que pues, puso en la mesa el mandatario francés Emmanuel Macron. I think anything is possible in today's world, and uh, it's clear to everyone this would be one step from a full-scale World War III. Esto lo dijo después de que ganó las elecciones presidenciales rusas con solo tres candidatos simbólicos que, pues, vamos finalmente. Pues no se oponen a, a la invasión de Ucrania. Son finalmente figuras que acompañaron a Putin. Sin sorpresa se llevó el 88% de los votos y de esta forma va a estar en el poder por lo menos hasta el 2030, luego de que cinco mandatarios, bueno, lo convirtieran en la persona con más tiempo al frente de Rusia en más de 200 años. Las críticas en la mayor parte de la comunidad internacional no se hicieron esperar por falta de transparencia en los comicios y por diversas presiones entre el electorado opositor.